pollo está rebelde. Ya está, cálmate. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al tercer capítulo de Digimon War. Ahora voy a entrenar un poquito al bichito este, que está bastante bajo de estadística. Una vez solamente, porque se me está haciendo tarde y a la tarde, cuando se haga así el atardecer, el Coleamon, el Digimon que nos ayudó a pasar a la selva esa, al bosque ese indígena, como se llame, aparecerá y me viene bien porque abrirá... Uf, es que me hago un lío, tío. Bueno. Es pájaro ya se ha tranquilizado. Ya puedo dar comienzo. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al tercer capítulo de Digimon World. Voy a entrenar un poquito al bicho este. En las cataratas voy a dar un bañito, mejor dicho. Y si no recuerdo mal, dejé pendiente en el último capítulo ya por el Coleamon, que es el Digimon este que nos ayudó a pasar a la isla, a la selva esa. Qué raro que se esté cagando el hijo de la grandísima puta. Se lleva todo el puto capítulo cagando, hostia. Supongo que hoy será lunes cuando suba esto. Estoy, entre comillas, echando de menos los capítulos de Resident Evil, porque ya recuerden ustedes, yo los subía cada lunes y echo de menos jugar a este juego. A lo mejor un día, a lo mejor un día me propongo a subir el speedrun. Intentaré pasármelo menos de 2 horas o 1 hora y media. Al límite sería 1 hora y media, porque telita pasaste el juego en 1 hora y media. Yo pasé 24 capítulos y 15 minutos cada capítulo. Sería un milagro que me lo pasara en 1 hora y media y que llegara a subirlo. No lo tengo ni claro. Aparte de eso, me he descargado un par de juegos más. Me he descargado el Hércules, que lo tenía. Bueno, el Hércules me lo descargué hace tiempo. También me he descargado del... Coño, un juego que estaba visto hace muy poco. Ah, sí, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Otro juego que podría subir al canal, solo que más adelante, porque me gustaría hacer una serie sobre ese. Es un juego muy largo. Largo. Se había quedado bugueado, sí. Creo que voy a pasar del combate este porque me... No tengo vida, no tengo punto de mira tampoco. Corre. Espero que no se haya muerto. No me interesa pelear contra nadie. Yo estoy... Vale. El bicho tiene sueño, no voy a dejarlo descansar hasta que no encuentre al Coleamon. El Coleamon es un Digimon tipo pez, ya lo habéis visto antes, en el último capítulo, supongo. Está por la laguna seca, esa. Lo encontraremos más adelante, a ver si me acuerdo de para dónde se iba. Tengo poco tiempo para que se haga la tarde. Pero aquí no es, está claro. La casita esa, supongo que más adelante, si tengo suerte y si alguien me dice cómo se abre, pues la abriré, pero no tengo ni puta idea de qué hay detrás, ni quién vive ahí. A ver, Coleamon, ¿dónde coño estaba la laguna esa acá esa? Estaba detrás del bicho este, vale. Este bicho se llama Cunemon.
deja de bocas a hambre que me están pegando un tazoño a mí. A ver si me deja coger ahora el Digi Champiñón, porque la última vez no me dejó. Y aquí, no me va a dejar, Sí, por suerte. Ahora sí. Tendría que haberlo hecho así la última vez. Me acerqué, me salió la cinemática y perdí el champiñón. Oh, Elías, eres tú. El puente está arreglado. He oído que estás construyendo una ciudad. Tengo una solicitud. Quiero que me ayudes como yo te ayudé. La construcción de una ciudad implica la salvación de esta isla. Se salvarán como todo el mundo. ¿Eso significa que vendrás a la ciudad? Sí, iré a tu ciudad. He conseguido que se una a la ciudad, perfecto. Y ese bicho me va a dejar... se va a unir a la ciudad, se va a unir a la tienda. Me voy a dejar que duerme aquí, que es un bonito sitio para dormir. El coleamones se va a unir a la tienda y me va a dejar comprar más ítems, más utensilios. Está de puta madre. ¿Y ahora? ¿Qué podría hacer ahora? Lo que ya dije, ya una vez que duerme, recupera las estadísticas. Voy a intentar... lo que no tengo dinero. No tengo dinero ni tampoco de esto. Me arriesgaría demasiado. ¡Oh, no! ¿Qué coño? Que tengo 10. Pues de puta madre, voy a por Kunemon y voy a patear el culo. Y así me ahorraré un par de pasitos. Porque me abre un atajo más adelante. Es la única utilidad que tiene. Mira, el Digi Champiñón, pues eso es lo que le voy a dar. Tengo que darle de comer. Y después me pedirá que le pegue. Más otra cosa. Estoy hambriento. Dar comida. Carne no, Digi Champiñón. Que tengo un montón. Eso está bien. Luchemos. Subí la inteligencia al 100 y ahora tengo lo de agresividad, que es la que hago una técnica, no más. Pero es fuerte, me hace muchísimo de daño. Y ahora encima me pone un acto alterado que vais a verme. Es un papelito. No se me ve porque está alterado. Bueno, se ve mi personaje, pero no se ve el Digimon. El Digimon ahora mismo, supongo que lo veréis más en otra batalla. El Digimon ahora mismo está alterado, está... Ahora está bien, ¿no, cabrón? Estaba hecho un papelito, como si fuera un Tamagotchi. Eso lo que me hace es perder poder, perder potencia. No os preocupéis, que tengo aquí los disquetes y las cosas preparadas. Ya joder. Se podía defender, digo yo, ¿no? Ataca ahora, ataca. Ahora la técnica. Regular. La batalla está detrás del árbol, no sería una puta mierda, pero bueno, ustedes os podéis imaginar lo que pasa. Se está atacando así muy lentamente, tipo RPG. No puedo hacer nada más que darle a la X y decirle poder total o tócate los huevos. O lanzarle recuperaciones, que es lo único que puedo hacer ahora mismo. Me ha quitado un montón de daño, 516. Pero ya tengo la batalla ganada, ya no hace falta que haga nada más. A lo mejor sí tengo que lanzarle otra recuperación. ¿Sí? No me estoy arriesgando. Y otra más, por si tengo que pelear contra algo más. Voy a atacar. No tienes que esperar el guapo. Ataca ahora. Bien. El bicho no es inofensivo y la utilidad que tiene es bien poca. Hacerme un puñetero agujero es lo único que hace. Kunemon está caído. Chip de PM caído.
7 PM. Vale, eso me sube los puntos de mérito, pero voy a dejarlo. Voy a guardarlo en la tiendecita esta de Algumon, en la tienda de ítems, y lo usaré más adelante. Esto no está bien, ¿qué debería hacer? Ven a la ciudad y rebaja lo que comiste. De acuerdo, lo haré. Soy un Digimon insecto llamado Kunemon. Mucho gusto. No va por culo el bichito. Ha sido una batalla muy épica. Una batalla muy épica detrás de un árbol. No se ha visto nada. Ha sido una batalla... discreta. ¿Esto qué es? Manzana azul. Alegra el Digimon, ¿no? Por eso puedo usarlo cuando le dé mucha trilla entrenándolo. Cuando lo entrene me va a bajar mucho los puntos de mérito. Y bueno, los puntos de mérito, qué coño, los... ¿cómo se dice? La alegría. Me va a bajar la... Se va a poner depresivo. Mira, ya acabo de coger por el atajo. Este bicho me lo ha abierto. He visto unas plantas deliciosas, así que decidí comerlas. Supongo que en la ciudad soplaría mucho el viento. No sé qué tendrá que ver el viento con las plantas, pero bueno. Cuando entrena Digimon, o cuando me esté entrenándolo, me va a bajar mucho la felicidad y me va a aumentar la disciplina. Eso es bueno para las digievoluciones, me consigue distintas. A ver, el bicho este nuevo que ha llegado, aquí está. Coleamon. Betamon, bueno, ¿qué te parece? Coleamon, hemos decidido ayudarnos entre nosotros y vender estos objetos. Pues véndeme algo. Esta es una tienda de objetos, no jodas. ¿Qué quieres? Tengo poquito dinero. Poquito. Esto... El piloto automático creo que era para llegar a Ciudad File. Este donde está en el mapa. Debería comprarlo, pero más adelante. Pero no sé por qué me sale en rojo. A lo mejor porque todavía no lo tiene en disposiciones. Voy a comprar un par de estos. Gracias. Comprar. No. Ya está, negocio. Un negocio. Un poquito carero, pero por lo menos tengo lo que necesitaba. Los chis, eso os lo digo yo. No conseguí, no los encontraba por ninguna parte. El coleamón, yo de chico, como que no lo encontré. Me paseé todo el mapa y no sabía lo que hacer. Estaba de un lado para otro y no tenía ni puta idea de dónde tenía que ir. Ahora que me he pasado el juego, puedo hacer este gameplay y puedo hacerlo más rapidito, entre comillas, porque el juego es complicado. Y no me acuerdo a las partes a las que había que ir. Aquí me debería salir el bicho ese que me da los rumores. Y me debería decir a dónde tengo que ir ahora. El que me dice, los alrededores del bosque y no sé qué, no sé cuánto. Pues ese bicho más adelante me tiene que dar más información. Bueno, ya a primera hora de la mañana vamos a tener un poquito de limón, que tomar un poste, que no me va a quedar poste, cabrón. Voy a entrenar. A ver qué tengo de menos. La velocidad está abajo y la defensa también. Pues defensa y velocidad. Espérate, la defensa voy a tenerla aquí mejor. En las cataratas. Y además que se ve una duchita. Tengo que conseguir 1000 para que evolucione la grima. Si es posible. Y también tengo que conseguir que pese 30, 30 o más. Estamos en el tercer día, ya debería ser el día. Lo que pasa es que no tengo suficiente de comida. No voy a conseguir el Grimón, lo avanzo ya. Va a ser muy difícil. Además, tendría que haber conseguido también un fallo, y no tengo ni uno. Tendría que servir y dejar las cositas. A ver qué dice este bicho ahora. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo del nombre de este bicho. Yuramon. ¿Has estado en el... has estado en el Gran Cañón? Se rumorea que allí hay un puente invisible. Perfecto, ya puedo avanzar por el puente ese. Ya puedo avanzar un poquito más en... Ya puedo explorar, mejor dicho. Voy a dejar aquí cosita porque me encontraré un par más y no voy a poder guardarla.
No entiendo por qué no puedo... Ah, vale, porque no tengo espacio. Por eso. Ahora sí, ¿veis? Esto voy a dejar también, la manzana también. Y no sé si dejar la carne. La carne. No, mejor no. Más y luego voy a explorar el villa puente, porque ahora mismo el Digimon está bastante débil. Es débil, es un novato y prefiero por lo menos, en vez de gastar las recuperaciones y los puntos de mérito y tener que gastarme un montón de dinero que no tengo ahora mismo de créditos, prefiero tenerlo un poquito y gastar un poquito menos, y así avanzo un poquito más rápido. Voy a perder tiempo, pero más adelante voy a ganarlo. Venga, pues entonces voy a tener un poquito más de defensa y voy a hacer una sesión de spinning. Velocidad 95, perfecto. Voy a darle comida. Una golosina, pero ya está. Y defensa. Un golpecito sobra. Y no sé ya si dejarlo o seguir. A lo mejor me da el punto de error ya. Venga, siguiente, no importa, el punto de error. Mejor esto. Así consigo también la defensa. Se va a dar ya un par de bichitas, pero eso es bueno. Sin defensa. A cagar. Bueno, ya es hora de terminar con el entrenamiento. Voy a ir ya directamente al puente ese. Voy a seguir avanzando con la historia. Además, ahora tengo abierto un atajo, va a ser mucho más rápido. Ha venido bien cargarse al Kunemon. Y lo malo es que no tengo para ni para vender ni tampoco dinero. No me puedo preparar mejor. El puente tengo que cruzarlo. Y estaría detrás de la selva. ¿Os habéis dado cuenta de que es un palmón, pero con la flor de otro color? Esto porque los diseñadores han decidido que menos los Digimones que van a la isla File, todos los demás son secundarios, o sea que pueden cambiar de color. O sea que han creado unos Digimones aparte, tienen un nombre, pero no me acuerdo de cómo se llama. Si me enfrento a ellos, lo podría averiguar más adelante. A lo mejor peleo contra ellos, no lo sé. Que es bastante complicado, porque como podéis ver, mi Digimon está en nivel novato. De dos golpes se lo carga. No merece la pena. Por aquí no era. Bueno, más da igual. Ya he quedado por aquí. Esquivo este bicho, esquivo el otro. Estos bichos son bastante fuertes, me conviene quitarlo. Aquí está la mansión. En el siguiente capítulo propongo ir a la mansión en el siguiente capítulo. Ahí hay un par de Digimones que van a ir a la ciudad. Solo que están en un nivel más avanzado. Aquí está el puentecito. Yo creo que ya. ¿De verdad hay un puente invisible aquí? Sí, es verdad, porque ya hablé con el nota ese y ya me dio rumor. Perfecto. ¿Cómo? Comiendo. Ah, se puede andar por encima de esto. Puedo andar por encima de esto, qué bien.
La verdad que no será un puente invisible, seguramente será cristal o algo, porque no lo explican en ningún momento por qué. En ningún momento se explica. Aquí lo que no sé es si también intervienen las evoluciones, los tipos. Por ejemplo, el mío es tipo pelea, y fuego. Pues supongo que hostia, el peso. Yo, ¿cómo he podido bajar tanto? Y lo peor, que no me pide ni comida. Se está quedando... No, no lo he puesto a dieta. Se está quedando sin estrecho. Un poquito más. Esto me ha debido subir 6 o por lo menos 4. A ver cómo tengo ahora. 6, vale, menos está. Aquí hay una tiendecita. Podía entrar. Lo que pasa es que esto es bastante complicado. Es un minijuego que... Venga, sí, bien, trae. Este capítulo se va a llamar La tienda mágica. O la tienda de los... La tienda del calero. Ya vais a ver por qué. Monotron, bienvenido. No te había visto antes. ¿De dónde eres? De la ciudad. Bueno, provengo de otro mundo. ¿Entiendes mi idioma? Sí, más o menos. Pero a veces es difícil y no vendo mucho. Entiendo. Muchos compradores han dejado de venir. Debe ser por los problemas de la isla. Ayúdame a hacer algo. ¿Cómo qué? ¿Puedes trabajar en mi tienda? ¿Tu tienda? Media jornada te pagaré por tus ventas. ¿Conoces el idioma? Puedes perder dinero. Es que nos tratas como si fuera un extranjero, prácticamente. No te preocupes, me vendrá bien. ¿Pero qué te parece 8 horas? Son una hora más de lo que trabajo yo, ¿no? Bueno, es más una hora de mi jornada. Aunque yo normalmente trabajo 2 horas más. No está mal. Pero aquí se pasa el tiempo mucho más rápido. Bueno, el oficio va de esto. Nos van a pedir carne, nos van a pedir medicamentos. Me conviene que me pidan medicamentos porque me darán más dinerito. Ya vais a ver. Bienvenido, así que necesita algo de carne. Bien. Aumentar el precio, mantener el precio, bajar el precio. Van a venir una serie de Digimon y cada uno se diferencia de tal modo. Este bicho es bastante rasero. Como le aumentemos una mijita al precio, se va a ir y nos va a mandar a tomar por culo. Así que mejor voy a mantener el precio. Y nos va a salir un diálogo que está el bicho contento. Pues tampoco te fíes mucho de eso. ¿Qué tal 50 bits de carne a su precio normal? Perfecto. De acuerdo, me lo creo. Y nos han dado un beneficio de 15. Eso hay que subirlo. Hay que conseguir mínimo... No sé si eran 1000 o 700. Creo que eran 1000. Esto es bastante difícil. Tío, no me vendría mal un ordenador portátil. Bienvenido. Tenemos un bonito ordenador portátil para ti. Guapo. Aumentar el precio. ¿Qué tal? Portátil y te jodes. Cobras demasiado caro. Me la suda. Bueno, de veras. Buah. Pues nos ha mandado a chuparla. Ya veis, como nos pasemos un poquito, se va. Ah, y encima, como se vaya, pasamos una hora y sin que vengan clientes. O sea que nos han dado una mala crítica de nosotros. Chico, dame cargo de carne. Lo que nos interesa es vender o orinales o... Nos interesa vender los orinales o la medicina. El problema es que aquí ya podéis ver que no soy muy bueno vendiendo cosas. Bueno, el orinal portátil. Lo suyo sería que ya me hubieran pedido medicinas. Aumentar el precio. Que tengo el portátil. Déjame volver a pensarlo. Aumentar el precio. Sí, es un buen trato. Perfecto. De café. Este también es bastante calero, bastante duro. Bueno, pues mantener 15. Tampoco nos han dado mucho.
Con la portátil machada. Este se traga bastante las cositas, así que... Perfecto. 180. No está mal el negocio. Soy caro, soy carero, pero es lo que hay. Que si no, no me va a dejar pasar. Lo vais a ver que... Con lo carero que he sido hasta ahora... Me voy a dejar de mantener el precio. Para que vaya cogiendo confianza, pero no mucho. Tengo que conseguir mínimo 1000 de beneficio. Creo que eran 1000. O 1000 o 1100. Es un portátil, perfecto. Perfecto. 645 y todavía no ha llegado la hora de descanso, la hora del bocadillo. Está bien. El bicho este. Este bicho es impredecible. Algo de carne. Lo voy a ofrecer a su precio normal. Y aún así, incapaz de que se vaya. ¡Puf! ¡Chupadla, cabrón! Ese bicho viene aquí a joder. Y ahora encima no vienen clientes. Bueno, hemos hecho la mitad. Sigue, si esto sigue así, no ganaré nada de dinero. Esfuérzate. Ya ves. Hay que conseguir más. Algo de carne. Voy a vendérselo a su precio normal para que coja confianza. Está vendido. 660. A ver si puedo aumentar un poquito. Déjame volver a pensarlo mejor, porque ha dejado el diálogo malo. 750. He conseguido 700, pero yo creo que con eso no llega. Ninguno me ha pedido, todavía ninguno me ha pedido medicina, que es lo que más dinero me da. Me cago en la puta. Chupalo. Chupalo, hijo de puta. A ti no te vendo mal nada más, pero no se me da el apoyo. A ver ahora, medicina, medicina, por favor, medicina. Buah. Se la ha vendido su precio normal para que coja confianza. El bicho verde este es más confiado ahora mismo. Sí, a ver, mi hermano, me da portátil. Tú cagas mucho, ¿no crees? 915. Me falta solamente 85. Medicina, medicina, medicina. ¡Perfecto! Y este me tiene confianza. Voy a ver si me deja. ¡Perfecto! 1500, perfecto. Gracias, chaval. Ha venido bien que me cogiera confianza. Ahora el bicho este, que este también... Este... no va a dar problema. Y encima lo quiere barato. A precio normal. 1600. Yo creo que con eso ya he conseguido la cuota. Otro niño portátil. Ya me dejé un poquito más caro. Vamos, dame un respiro. Bien, entonces, mantener el precio. Está bien, me lo quedo. Por esto me falta 5 para llegar a los 1700. Oye, con 1700 de beneficio no está nada más. Creo que es la hora. Podría haber ido un poco mejor, pero algunos días son malos, no te desanimes. Tengo 500 bits. No lo he conseguido. No lo he conseguido y encima perdí un día. Pero por lo menos, el bicho me ha evolucionado. A ver a qué evoluciona. Agrimón no creo, seguro, no creo, por lo menos. Supermón no, el de la mierda no, el de la mierda no. El de la mierda no, por favor. Wow, ¿ese qué es? ¿Ese bicho qué es? No, no es un Grimón, pero parece el primo. ¡Oye, encima me ha crecido el nivel! ¡Toma de puta madre, chaval! Eso es bueno, eso es bueno. A ver, un Tiranomón. Tiranomón. Wow. Entonces es lo mismo, pero un poquito más cheto. De puta madre. No me estaba pidiendo que me llevara a cagar. No está mal, chavales. Tengo un Tiranomón y ahora podría cagarme cualquier bicho de... Mucho más fácilmente, a ver. Pero eso no es el próximo capítulo, porque no tengo puntos de mérito ni vida. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Y el miércoles me gustaría subir un capítulo de Tekken o Crash Bandicoot.
Ya se verá. Déjenmelo en los comentarios si quieren uno, si quieren Tekken, si prefieren Crash Bandicoot. Hasta pronto.